¿Qué tal, Víctor? Te saludo desde la capital poblana. Vamos con la información generada a lo largo de la semana. El candidato de la coalición 5 de mayo, Enrique Agüer Ibáñez, sostuvo un encuentro con miembros de la Cámara de la Industria Textil con el fin de dar a conocer sus propuestas de campaña. Planteó un modelo humanista donde haya diálogo entre ciudadano y gobierno, así como entre empresas poblanas. Donde les hice mi propuesta del modelo de una ciudad sustentada en el humanismo, centrada en el propósito de cambiar y transformar y mejorar la vida de los ciudadanos, en donde la ciudad adquiere relevancia en función de los habitantes de la ciudad. Les planteé los dos grandes temas que he manejado estas primeras semanas, que es el tema de la inseguridad y el tema del empleo, la inversión y las oportunidades. El dirigente estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo, afirma violación de adendum por parte del gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, y del alcalde Eduardo Rivera. Afirma intromisión electoral durante la entrega del CIS en el municipio de Quecholac, en donde estuvieron presentes candidatos y propaganda electoral. Durante la firma del adendum fueron ustedes testigos de cómo nos comprometimos a denunciar el abuso del uso del poder público en el estado de Puebla por parte del gobierno del estado. Aquí está muestra de ello con esta publicación donde recorre Moreno Valle el CIS de Quecholac, dándolo a difundir a través de los medios de comunicación, como se lo prohíbe el propio Código de Procedimientos e Instituciones Electorales del Estado de Puebla. En Canoa, Enrique Agüer Ibáñez, candidato de la coalición 5 de mayo, prometió a los poblanos mejores servicios. Enfatizó que la experiencia lo ayudará a ganar la alcaldía poblana y una vez ahí, trabajará para el bienestar de la sociedad. Porque quiero seguir cumpliendo con un compromiso que me hice conmigo mismo. ¡Bravo! Dios nos da la oportunidad a muchas personas de poder servir. Y yo estoy en esto solamente por el gusto de poder servirles. Así que quiero señalarles con mucha claridad y mirándolos a los ojos. Créanme. Voy a ser un presidente municipal cercano a ustedes. Voy a regresar muchas veces. Y en el municipio de Puebla se desató una marcha en contra del abanderado de Puebla Unida, Antonio Gali Fayad. Jóvenes estudiantes pedían respeto y tolerancia. Todos los detalles se los presentamos a continuación en el siguiente reportaje. ¡La reina de Aragón! ¡Que sí, que no! ¡La reina de Aragón! De esta manera llegaron jóvenes provenientes del Distrito Federal a la ciudad de Puebla. En camiones se dirigieron a la Fuente de los Frailes, sitio en el que estudiantes, con rechiflas y porras, iniciaron una marcha en contra del candidato de Puebla Unida, Antonio Gali Fayad. Líderes estudiantiles provenientes del CETIS, CONALEP, bachilleratos y la UDLAP exigieron una disculpa pública por parte de Antonio Gali Fayad, manifestando abuso de autoridad, represión y violencia ante los hechos ocurridos el pasado 10 de mayo en la UDLAP, quienes señalaron falta de libertad de expresión en contra de un joven que fue agredido verbalmente por el candidato. ¡Nos debes una disculpa a los jóvenes! ¡No queremos inseguridad! ¡Queremos un candidato tolerante! ¡Queremos tolerancia a los jóvenes! ¡Que podamos expresarnos libremente! ¡Queremos expresión! ¡Libertad de expresión! ¡Podemos tener un candidato que se abandere con la inseguridad! ¡No podemos! ¡Con la inseguridad y con la intolerancia! ¡Necesitamos como jóvenes expresarnos! ¡Si él dice que la UDLA es su casa después, ¿qué va a decir? ¡Que Puebla es su casa! ¡Nos va a querer sacar a todos! Durante la protesta recorrieron la avenida Juárez hasta el Zócalo de la ciudad de Puebla, sitio en el que se plantaron a las afueras del Palacio Municipal.
en voz de lucha gritaban en contra del autoritarismo e intromisión del gobierno del estado en procesos electorales. Asimismo, exigieron la renuncia por parte de Antonio Gali como candidato a la presidencia municipal. ¡Un gobierno represor! ¡Esto es solamente consecuencia del gobierno de Moreno Valle! ¡Todo es un gobierno represor! ¡Nos quieren reprimir como jóvenes! ¡Quieren reprimir nuestra libertad de expresión! Gali, te estamos exigiendo una disculpa pública por tu intolerancia. Tienes que renunciar, no podemos permitir que llegues al poder. No podemos permitir que nos quieras reprimir. ¡Que se salga, renuncia! ¡Tú no eres un buen candidato! ¡Seis meses en espectaculares no te hacen político, Gali! Otros de los jóvenes que se encontraban eran poblanos, mismos para evitar represalias, cubrieron su rostro. Así lo señaló un líder, quien expresó temor a ser atacado tras lo ocurrido en la Universidad de las Américas Puebla. Entre otras exigencias, reprobaron proyectos de obra pública ejecutadas en el estado e incongruencia política rumbo a las elecciones. Finalmente anunciaron la continuidad de protestas en defensa de la comunidad estudiantil, no solo en Puebla, sino en contra de aquellos políticos que atenten contra los derechos. Justicia para los estudiantes, que no haya tanta violencia. Vienen demasiadas escuelas, son demasiadas escuelas preparatorias, universidades. Vienen demasiadas del Distrito Federal, Estado de México. Respeto y que nos tomen como lo que somos, estudiantes, no como vándalos. ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo del Distrito Federal. ¿Crees que es un problema a nivel nacional entonces? Ah, claro, porque en todos los partidos políticos hay problemas y buscan nada más sus intereses. Hasta aquí las noticias. Continúe con nosotros en el siguiente enlace.